Leicht eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Sean todos ustedes muy bienvenidos a otra emisión, como hacemos siempre aquí desde Conclusión TV, de La Brújula, programa que hago. No me voy a cansar de repetirlo, en con compañero. un gran amigo Lucas, de Pablo Javier Daboli. ¿Cómo estás? Muy bien, muy cómodo como siempre aquí en Conclusión TV. Digo Pablo Javier porque vos siempre firmás Pablo J, ¿no? No, siempre... soy de colocarlo, sí, sí. Bien, soy de bueno, colocar la, la inicial Lo del segundo No estoy revelando ninguna intimidad. No, 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 para nada. Soy de colocar la inicial del segundo nombre, sí, 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 es cierto. Eh, Pablo, bueno, hoy tenemos un tema para compartir con, con la gente que. Eh, para, antes que nada. Sí. Este programa está consagrado. A ah. la Virgen de Schoenstatt lo decimos, bien. a veces lo decimos al principio, a veces lo decimos al final, pero tenemos que decirlo porque si no, los propios seguidores del programa sí, nos no, llaman no, la nos, atención. Nos lo hacen notar y hace hacen muy notar. bien en tirarnos de las orejas. Bueno, hoy hablamos de un tema que nos atraviesa a todos, eso quería decir, un tema, a ver, que es difícil um, en tanto que. Abarca muchas aristas, es un tema que tiene múltiples dimensiones de análisis, eh, que a lo mejor requiere de algún expertise, por ejemplo, en urbanismo, que yo particularmente lo admito, nobleza obliga, eh, no tengo, y probablemente vos tampoco, pero que Así sí, como es. ciudadanos, claro. indudablemente a todos nos toca y nos atraviesa, que tiene que ver con el tránsito, pero el tránsito no solo en la, la mera circulación vehicular, sino también en un concepto más abarcativo que tiene que ver con las nuevas formas de ataque encubierto a la libertad ambulatoria. O sea, la idea de libertad ambulatoria como una forma fundamental de libertad del hombre. Es decir, si yo hoy hiciera con vos un ejercicio, como se le llama, de brainstorming, digamos, de torbellino de ideas, y uno le pidiera a la gente palabras asociadas a la libertad, seguramente en algún momento, eh, la movilidad es una palabra que saldría entre las primeras 10 asociadas claro. con alguien libre, mientras que en la inmovilidad se opone Por supuesto. a quien no es libre. Es Por decir, supuesto. si yo tuviera que pensar a alguien libre, imaginaría, creo yo, si me equivoco me corregirán, a alguien que en principio puede moverse. Es decir, alguien que no está en libertad está maniatado, es está encadenado, prisionero, está inmovilizado. Claro. Es decir,. Topológicamente hablando, y en esto Totalmente. quiero ponerme bien serio, topológicamente haciendo análisis espacial de la espacialidad de las cosas, la inmovilización es la privación más rápida de la primera propiedad del cuerpo, es decir, de la primera propiedad del cuerpo, mantenerlo inmóvil, que eh, cercena... Por supuesto. La libertad, por supuesto. Entonces no es un tema menor la inmovilización de las sociedades a partir de la restricción, de restringir las libertades ambulatorias, que me parece que ese es el meollo del tema que nos con Que aparte, como bien decís, y más allá de la formalidad jurídica, porque esa formalidad jurídica responde o contiene una sustancia, se trata de una libertad fundamental. Claro. ¿eh? Porque de, de la posibilidad de ejercicio efectivo, de esa libertad dependen la calidad de vida, la satisfacción de determinadas necesidades, por no decir prácticamente todas, o por lo menos muchísimas de ellas, eh, dependen las posibilidades que tenés uh -huh. de crecer, de desarrollarte, eh, tanto a nivel personal como a nivel comunitario, de ser feliz. Eh, depende, digamos, o sea, un montón de otros derechos. Eh, también muy importantes y de libertades dependen en definitiva de esta libertad también de otras no pero de esta libertad en particular digamos que por eso la calificaste muy bien de fundamental eh, y en ese sentido yo creo que muchas veces la restricción de la capacidad para desplazarse y de las posibilidades concretas de desplazamiento responden a un propósito de ingeniería social uh -huh. ¿Eh? por, bueno por supuesto de hecho si uno busca material cuando es deliberado, obviamente. No, por no supuesto. Es obviamente. deliberado. si uno busca material teórico afín va a encontrar autores que han hecho un rastreo genealógico y arqueológico por ejemplo de las cárceles no me quiero poner foucaultiano pero la idea de la prisión eh, de alguna manera redunda en el disciplinamiento del cuerpo. ¿m? El disciplinamiento es la palabra que va a utilizar Michel Foucault. A partir de dos cosas: el aislamiento, es el no contacto con otros del prisionero, y la inmovilidad. O sea, el mecanismo de vigilancia hecho está a de decir. Coartar la posibilidad de desplazamiento. Exactamente. No se puede desplazar. El prisionero, no. algo clave es que está aislado y, confinado. y que no se puede mover. El confinamiento. Y además, lo que se mueve está siendo observado. Ahí está el panóptico. Claro. ¿Eh? Es, son tres elementos. Lo disciplinario y, lo, y lo, lo que tiene que ver más modernamente con el control. Bueno, la gran claro. pregunta, es decir, ahora, la vigilancia, ahora sí destapamos, vigilancia. Ahora destapamos un poco acá la caja de Pandora acerca del tema. La pregunta es: ¿cuán libres somos de desplazarnos? Hoy estamos atravesados por un mundo complejo que se dice global, que se dice interconectado, donde tenemos la posibilidad incluso de viajar a través de la Internet de un punto a otro a la velocidad de la luz porque yo puedo estar simultáneamente sí, sí. a través de una pantalla de una notebook hablando con eh, mi primo que vive en palma de mallorca como si de una ventana que atraviesa el océano se tratara y puedo estar hablando y dejar ahí este, una comunicación de videollamada e interactuar levantarme prepararme un café y volver digo, las fronteras se han superado en un mundo global pero al mismo tiempo se han virtualizado, mientras que la movilidad física, la gran pregunta es, es que es lo que quiero reflexionar con vos, es si se ha diezmado, si se ha mermado, se si ha menguado. Es la gran pregunta está, está que le queremos hacer a la gente. Totalmente. ¿no? Y si empezás a observar bien, vas a encontrar mil casos en donde es deliberadamente, o por lo menos injustificadamente e inexcusablemente sometida a cercenamientos. Claro. ¿Eh? de Mirá, dudosa razonabilidad o con cual. pretextos que no son creíbles. Bueno, ahí están los pretextos. ¿Cómo se encubre eh, un, un ataque a la libertad ambulatoria? No, perdón, una cosa sí. respecto de la virtualidad, que como bien decías vos, la virtualidad en definitiva, o sea, en definitiva lo que hace y por eso se la llama de ese modo es generar efectos como si. Ah, bueno. Pero no es, o sea, no es real. Sí, 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 si propia, hablamos de, de esa la era... proximidad... Esa proximidad o ese desplazamiento no es real. Sí, Simplemente sí, sí. se trata de un mecanismo sucedáneo. Que tiene ciertos efectos como si te hubieras desplazado, no, no, pero no, no te sos... desplazaste a Palma de Mallorca. No, no, por supuesto. Entonces, sirve, está. pero limitadamente, no, nunca va a reemplazar al otro. Lógico, lo que está bien, está bien observarlo, ¿no? Estamos en la era de la simulación, diría Baudrillard, claro. ¿no? Y la virtualidad es una de las sí, cosas. Que es un concepto muy heideggeriano, sí, ¿no? Sí, sí, pero pero, obvia, y... obviamente. Bueno, los postmodernos le han. ¿Algún son, los los son, post... los hay... <laughs> son los alieres de Heidegger. Son los alieres de Heidegger. Bien, eh, bueno, en este punto concreto, es eh, decir, hay dos grandes, porque en una aldea global, al decir de, de McLuhan, deberíamos pensar que la libertad ambulatoria es algo eh, absolutamente defendido, ponderado. Bueno, no es tan así, Pablo. En realidad, lo que tenemos hoy es un mundo que está tratando de bajarnos de los vehículos, sobre todo el vehículo particular, que es el que no permite, digamos, eh, la observancia plena, porque cuando uno se maneja en transporte público, que es un servicio ¿no? que brinda el Estado de movilidad, también tenemos acá la, la observancia ¿no? sí, y sobre la una, persona. Una estandarización del servicio, es, horarios, recorridos... Exactamente, vos sabés de dónde no se desplaza, autonomía. exactamente, los sujetos claro. se desplazan de un punto a otro a partir de un itinerario, a través de, un, de una franja horaria... Sin ninguna intimidad sin ningún tipo de intimidad ah, y dejan registro boleto marca ticket de cada uno de sus movimientos, ¿no? Ni hablar, no nos vamos a poner a hacer disquisiciones de los panópticos eh, a partir y, de las cámaras y, de seguridad y, y, y que dijiste hay. Dijiste muy bien ¿no? y lo pero... quiero recalcar, es un servicio que es como tal por por, por por digamos por la utilidad que presta es muy loable, no no, por pero supuesto, que sin no. dudas no tendría que ser reemplazo de la movilidad bueno. particular que debiera promoverse para que crezca, al menos para el que la quiera utilizar, sino que debiera ser un complemento. Exactamente. ¿eh? O una oferta alternativa. Bueno, lo que hoy se está haciendo es, a nivel mundial, en este mundo, insusto, paradójicamente, global, sin fronteras, lo que se está haciendo es <coughs> desalentando la movilidad propia, buscando... Y empujando a la persona a un confinamiento encubierto a partir de la ponderación sí. del transporte público, por sobre todo las cosas, al que insisto, no atacamos per se, pero supuesto, consideramos un complemento que no, lo no sustitutivo del, del transporte privado, y además eh, a las nuevas formas saludables de traslado, estamos hablando del caminar la ciclovía, no la, la bicicleta como las nuevas banderas, sobre todo que tiene naciones unidas del desplazamiento sano, quiero decir algo, y te lo dice alguien que de algún modo, con alguna dispensa del lenguaje o con alguna generosidad conceptual, puede ser considerado un ciclista, porque toda la vida he andado en bicicleta, sigo haciéndolo y me encanta hacerlo. Eh, y es algo que he heredado de un abuelo mío, ¿eh? ¿Eh? Que, que era paradójicamente era mecánico chapista uh -huh. y sin embargo nunca tuvo un automóvil, ¿eh? siempre anduvo en bicicleta. O sea, bebé. que esto lo dice alguien que ama la bicicleta y que bueno, quienes son de Rosario me habrán visto uh -huh. haciendo papelones, andando vueltas por la ciudad. Sí, <laughs> Como decía, ¿te acordás, Calabro?, <laughs> dando lástima por el barrio. ¿Te acordás? Bueno. bueno, ahora te digo una cosa, ciertamente que son medios... ¿Eh? Son vehículos o son medios de desplazamiento, eh, uh -huh. digamos, cuyas posibilidades y cuyos alcances son mucho más acotados que en el ahí caso, está. en comparación ahí, con ahí. el transporte ahí. automotor. Bueno, eh, la, la por mil es, razones, ¿eh? eh sí, por sí, mil sí. razones. Eh, se descarta ¿no? que, que, que el tránsito. Son más modestos. No, no, que el tránsito en, 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 en bicicleta eh, eh, se descarta. Eh, lo saludable que puede ser sí, lo agradable eso. que es Ahora, por bueno para mí la exagerada promoción no propaganda que hay detrás de todo esto la pregunta es una pregunta es si no encierra ¿m? este acotamiento del alcance yo en bicicleta no la verdad no, no me puedo trasladar a otro país Sí, lo a bariloche si no las... puedes hacer mil y pico de kilómetros me, me, exactamente me a ver me resta movilidad para para Lucas ¿no? en términos de eh, digamos en términos de la distancia, en términos de velocidad, en términos de seguridad, en términos de el equipaje o el volumen y el peso de lo trasladado. Vos pensás en un plomero que tiene que trasladar un inodoro. Perdóname, lo que hace, lo que hace sea, además que oh, mis traslados sean menos permanentes, con poco equipaje puedo moverme menos tiempo. Claro, o hacer viajes cortos es de menor incomparable alcance. por donde lo mires. Claro. Es incomparable por donde lo mires, en términos, insisto, de distancia, de velocidad, de seguridad. ¿Eh? De la capacidad de carga lo que podés llevar contigo, que pueden ser elementos. Yo recién decía, el plomero que lleva un inodoro que tiene que cambiarlo en un domicilio, o un lavabo, un lavatorio. Lo tiene que hacer en un transporte automotor. Difícilmente puede hacerlo en bicicleta. Tal vez alguno, muy forzudo, muy habilidoso, uh -huh. con mucha capacidad de equilibrio. Pero. Entonces, en ese sentido, digamos, ahí estás comparando dos cosas que no presentan la misma utilidad. Tal cual. ¿eh? Y que por lo tanto no tiene que ver. Ahora, hemos llegado a locuras como esta. ¿no? En algunas ciudades, cada uno sabrá de cuál estamos hablando, o de cuáles en realidad, tenés un parque enorme, tenés un parque gigantesco, y sin embargo haces una ciclovía, ¿no? eh, 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 pudiendo en todo caso, si es que realmente es necesario o conveniente, eh, hacer la bicisenda sobre el parque, o sobre la vereda si es ancha. Claro. O sea, claramente ahí hay una deliberada eh, voluntad, una intencionalidad no declarada, pero sí muy explícita, de que querés poner a un vehículo en contra del otro, en desmedro del otro. Claro, cuando y, lo estás generando vos artificialmente. Eso entrar en conflicto, además de estrangular el tránsito vehicular. Ahora. Pablo, acá hay dos cosas interesantes, o mejor dicho, una, pero que se divide en dos grandes... Y es muy ideas antidemocrático, ¿Sí? porque no, no le consultas no. a nadie esto, ¿no? No, no por eso El... hablamos de un, de, un, de un sedentarismo social encubierto, sobre texto de liberar a, las, a, las, a la tracción a sangre, digamos, que implica eh, patear una, en una patineta o, o andar una, en una bicicleta. Pero acá digo es sacarnos de los vehículos y subirnos a las bicicletas. ...puede llegar a ser leído... ...yo lo hago esta lectura... ...tal vez me equivoco... ...espero que el público pueda tener su propio juicio... Eh, ...es un dispositivo de control... ¿no? ...¿por qué? ...por varias cosas... ...el 28 de octubre del año 20, 2021... ...la ONU... ...hay dos, dos, dos eh, excusas... ...porque no son justificaciones... ...son excusas... ...una es el tema de la... El, el, ...la intención... ...lo hable per se de bajar la siniestralidad eh, en materia de muertes por eh, choques de tránsito. El 28 de octubre de 2021 la ONU saca un titular que dice un nuevo decenio de acción busca reducir a la mitad eh, eh, el millón, eh, el 1.3 millones de accidentes, de muertes en accidentes en las carreteras. Eh, declara que son 3.500 los decesos diarios que hay por accidentes vehiculares, lo cual son estadísticas que probablemente sean ciertas. Los eh, accidentes viales son la principal, además, causa de muertes de niños y jóvenes en todo el mundo. Y se habla de 1.3 millones de muertes anuales y 50 millones de personas que resultan lesionadas. En el mundo, ¿no? Para lo cual, claro, pero para lo cual se monta un plan global, propone Naciones Unidas. Entre los que lo lideran, este, Michael Bloomberg, ex alcalde de Nueva York. ¿no? Conocemos que es, es alguien que supuestamente entiende de urbanismo ¿no? y de organización de una ciudad tan grande y tan compleja como Nueva York. Pero lo que se propone es eh, la tríada: caminar, bicicleta en transporte público. La pregunta es si, sobre todo en los países de tercer mundo. Es decir, la pregunta es si muchas a nosotros... veces esa propuesta viene de un chabón que tiene choferos, se maneja en helicóptero, ¿no? Ya. Chabón lo decimos en, sí, eh, sí, en, sí. en, en Buenos Aires, en, los porteños sí, son de decir sí, sí. chabón. No, no eh, es que la idea, la idea un poco es este, una persona quiere decir, eh, ¿no? Esto, sí, sí, esto bueno. se lo se se escuché de decir. Se lo, a ver, entonces lo escuché decir a un periodista argentino, Santiago Cuño: nos quieren subir a la bicicleta para que ellos puedan seguir desplazándose tranquilos en jet privado. La verdad es que la pregunta es: si todos nos vamos a subir a la bicicleta. Te, te lo dice un tipo que fue, por eso te, lo, te decía, te lo dice un chabón que fue alcalde de Nueva York. Claro. O sea, pero entonces vos mandás al resto a pedalear. Eh, que aparte, insisto, esto te lo dice un tipo que pedalea, pero lo hago, digamos, de, de, digamos, de moto propio. O sea, de, por propia iniciativa, porque me gusta, y aparte. No todo en mi vida, no todo desplazamiento, luego. Pero bueno, o sea, volvemos al tema de, Acá la pregunta es si, hay sí. un, si, si este paternalismo realmente me cuida de esas estadísticas de muerte por no. accidentes viales. A la luz de las propias estadísticas, no vale. pareciera ser así. Primer Muy punto. Bien, bien. Porque estas políticas ya se han implementado. Segundo punto, que es una observación que uno además, puede como hacer. como decís, hacen convivir a la bicicleta. No. Se supone que no, pero, la sinestralidad bajaría si todos, absolutamente todos, eh, estuviéramos en bicicleta. El problema es que hacen convivir, eh, claro, digamos, la, al tránsito la, vehicular motorizado con bicicletas generando peores resultados a nivel. Sí, estadístico. Aparte, la, la bicicleta requiere de una cierta, digamos, este, digamos, de gozar, de, y de gozar de, de, de buena de, salud claro. eh, en principio, ¿no? Y, y aparte de gozar o, o de tener, digamos, este ciertas condiciones físicas. Claro. ¿Eh? Sobre todo si es una distancia larga, si hay que cargar peso, si el camino de pronto no está en las mejores condiciones, o hay montaña, nosotros estamos dando por sentado la llanura porque vivimos en una ciudad llana, Pensar un tipo que vive en una ciudad que está llena de, digamos, este de altibajo. Entonces, la bicicleta como tal, e insisto, esto lo dice alguien que ama la bicicleta, uh -huh. requiere de ciertas condiciones físicas que no todos tienen. Y en eso es muy excluyente también. Más allá de esto, lo que quiero decir es que las estadísticas no parecieran darles la razón. Igual estamos hablando uh -huh. eh, de un panorama muy general, habría que entrar a analizar con lupa caso por caso. Hay que ver si esa siniestralidad no se puede bajar de otro modo, que no implique necesariamente el cercenamiento. En derecho siempre decimos que cuando uno adopta la medida para lograr el objetivo, debe adoptar la medida que es menos gravosa en términos del cercenamiento de libertades que en principio son lícitas, o que el recorte de derechos, no hay que recortar derechos inútilmente si hay alternativas, ¿eh? si hay alternativas que para lograr el mismo objetivo bueno. no implican ese recorte. Y además eso hace al test de razonabilidad, es el principio o subprincipio en realidad de proporcionalidad, pero además Lucas, hay ciertas medidas que se toman a caballo uh -huh. de estas excusas o de estas razones, como lo quieras ver. Que complican al tránsito y que incrementan. Bueno, esto me lo decía, La siniestralidad. Pablo, esto me lo decía un accidentólogo, muy amigo, que me decía: muchos, muchas ciudades de avanzada han logrado bajar la siniestralidad liberando el tránsito y no estrangulándolo. O es que son... dándole justamente. Eh, eh, a ver avenidas de mayor jerarquía ampliando los Discrimi accesos discriminando las vías rápidas de aquellas que no lo son evitando el tránsito pesado en algunas en algunas claro. arterias fundamentales es decir el urbanismo es algo muy complejo por, por eso insisto para es vosotros vos pero no, no se no reduce todo a esta cuestión de caminar y hace ejercicio. Lucas, son un eslogan, eh, ¿no? Ta, ta, sí, un eslogan es de. Trabajar con Peach, consignas, que es una cual. costumbre posmoderna, muy de la televisión, aparte, muy de la, de la lógica de la tele. Y otra cosa interesante, fíjate que a veces se plantean falsos dilemas, ¿no? Y quedan como. ¿Te acuerdas, Jabureche, que sea trabalengua si hay trabacesos? Sí, son Manol de la Sonsera. Hay gente que cree que la intervención estatal, en este caso sería ante todo el Estado municipal, el gobierno claro. municipal, la sí, intervención sí, sí. estatal necesariamente es restrictiva. Perdón, ahí también se parte de una premisa que no, en lo que tiene de rígida o de absoluta es falsa, en lo que tiene de absoluta. ¿Por qué? Porque puede haber una intervención estatal que trabaje en pos del aumento de las libertades. Ejemplo muy sencillo. Si de aquí a Córdoba no hubiera autopista y el Estado, a través de un mecanismo licitatorio, pero tomando la iniciativa y controlando el procedimiento, o la obra pública como lo hacía antiguamente, el Estado hace la autopista o toma la iniciativa, llama a licitación y se hace la autopista, ahí el Estado intervino para ampliar libertades. Claro. O sea, la intervención estatal no necesariamente implica una restricción. Puede no. ser que sí. Puede ser que no. Y en caso de que le implique, habrá que ver si es razonable, si es constitucional, si es lícita, sí o no, según el caso. Uh -huh. Pero digo, son. Eh, digamos, son como rigideces conceptuales bueno. que no necesariamente se condicen con la variada gama de la realidad. ¿Por qué todo se parece simplificar y reducir a.? Paseo peatonal, ciclovía y restricción de eh, los vehículos eh, motorizados. Bueno, porque acá viene la segunda excusa. No solamente hay una campaña mundial promovida por Naciones Unidas y programas que bajan de Naciones Unidas para hacer eh, esto, eh, esto de promoción, ¿no? de subirse a la bicicleta y bajar a las, eh, a las personas de los vehículos, eh, sino también porque está el otro gran eslogan. Que es el ecológico, no solo el de bajar la siniestralidad. Acá viene el objetivo de desarrollo sustentable para la Agenda 2030 de aire sustentable, guión, planeta sustentable. Aire sustentable, guión, planeta sustentable. Y declara el 7 de septiembre Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul. Vos fijate, ¿no, Pablo? Acá, primera cuestión tenemos a las Naciones Unidas que tiene un presupuesto para el año fiscal comprendido entre el primero de julio de 2021 y el 30 de junio del 2022, o sea, tiene un presupuesto anual de más de tres de 3 mil millones de dólares. O sea, la ONU nos cuesta a todos mil millones de, de, de dólares. ¿Y qué hace la ONU? Declara, fíjate qué importante, el 7 de septiembre, el Día Internacional del Aire Limpio <coughs> por un cielo azul. De ahí yo tengo una primera disconformidad. Bueno, Para mí el cielo es celeste. Bueno. Por lo menos lo que vemos desde no la superficie. No se te ocurra objetar. <laughs> claro. Ya bueno, arrancamos. Bueno, la, la cuestión es que acá hay. A ver, nuevamente no se pone en ponderación varias cosas. Primero. No se han eh, activado mecanismos para seguir profundizando la posibilidad de otros tipos de vehículos con propulsión. Hoy existe. Eh, autos con, por tipo de propulsión, además de la combustión de hidrocarburos con propulsión térmica, donde los autos solares son los más importantes, propulsión eléctrica, digo, como prototipo ya podríamos pasarnos sí, el programa enumerando no. los modelos prototípicos de propulsión eléctrica, propulsión con pila de combustible de hidrógeno, propulsión híbrida, es decir, que combinan otras dos formas de propulsión. Es decir, ¿por qué la no se misma, No es la misma que la de hace 30 años atrás. ¿No está sin plomo. Bueno, eh, hay un montón de avances tecnológicos que sería mucho más importante que la promoción ¿no? de declarar el, el, el Día de, del, del Aire Limpio y también ¿no? Eh, la declaración que hace el Naciones Unidas del eh, 3 de junio como Día Mundial de la bicicleta. De, esa de, no la sabía. No, no la sabía. Bueno, desde ese día, que las otras fuentes de, la de la energía limpia, desde luego que son mejores aún, ¿no? O sea, hago esta salvedad para que no sea malinterpretado mi comentario. No, Pero también no, no. hay que tener en cuenta eso, para poner las cosas en su justo quicio, que muchas veces, sobre todo cuando somos espadachines de consignas y de lemas prefabricados, es lo que no se puede hacer. Y otra cosa, si vamos a la problemática de la contaminación, ojo también, Decimos en Argentina no ser el pavo de la boda, ¿no? O el pato, no sé. Pero bueno, es lo cierto es que nosotros por ahí comemos más asado. Pero, pero bueno, la, la, la frase está, el refrán está. O sea, si hablamos de la contaminación, hay que ver cuáles son los verdaderos factores y los verdaderos sujetos, digo verdaderos en el sentido de los principales, perdón, me corrijo, que contaminan, no sea cosa... Que haya factores y sujetos contaminantes que lo hagan con principalía, es decir, que lo hagan mucho más que el resto, y después nos prorrateen la factura a todos, y todos terminemos pagando ese daño, ¿no? Es decir, teniendo que aportar con nuestro sacrificio ¿eh? para pagar o para reparar de algún modo el daño que han hecho otros. Esto es muy importante también marcarlo. Bueno, si es por. Bueno, ahí en ese punto. Si de lo que se trata es de ver cuál es el factor contaminante y si asumimos que es la liberación de dióxido de carbono, producto de la polución sí, de es los vehículos cuestión muy técnicos, habría que, que poner el expertos. ojo de manera no, eh, insisto, por igual, claro. sino que tendrías, por ejemplo, China en el 2020 se convirtió en el principal factor problemático, hay estadísticas que arroja la Global Carbon Project, eh, liberó... 10.670 millones de toneladas de dióxido de carbono. Ahora, eh, no podés vos tomar una medida por igual para todos cuando vos tenés un foco. Cuando ¿no? la afectación al medio ambiente viene, ha sido desigual. Ah, exactamente. Y eh. es identificable de dónde proviene principalmente, sea este caso u otro. Ahora, claro. Acá hay un tema, ¿no? Es eh, decir. Es efectivamente el principal problema. Se sabe que la industria petrolífera es la más contaminante del mundo, por lo menos hay cierto consenso. Algunos la cuestionan, pero el consenso mayoritario es que es la industria petrolífera, pero que está muy diversificada. No se habla de la contaminación, por ejemplo, de la industria del petróleo en otros ámbitos. Vos hoy te levantás, hay un artículo de la BBC que a mí me llamó mucho la atención, y si vos te pones... Eh, un atuendo de poliéster, el poliéster que es la fibra más usada para hacer ropa en todo el mundo, implica 70 millones, 70 millones de barriles por año ¿eh? para producirlo y el poliéster tarda más de 200 años de des en descomponerse. Sí. O sea, la ropa de poliéster es petróleo y es contaminación. Ya o sea, habíamos sí. hablado, cuando hablamos de medicina moderna, siglo XX, ¿Eh? Habíamos hablado de cómo el petróleo tiene usos que, que. El benceno para hacer medicamentos. ¿Se aplican estas miradas tan restrictivas con la industria farmacológica? No lo creo. Más allá de sus efectos, según muchos autores, muchas voces, en la salud humana, ¿no? Exactamente. Posibles efectos colaterales, adversos. Si la, si la ropa que usas es de rayón, también se invierte 70 millones, pero esta vez de árboles que se usan para poder producirla. Si la ropa que vos usaras y si todos usáramos ropa de algodón, ¿m? el cultivo del algodón implica la utilización del 24% de los insecticidas y el 11% de los pesticidas que se afectan a eh, el cultivo de algodón por ser justamente un producto natural y que contaminan estos pesticidas tanto el agua como la tierra. Digo, establecer y reducir la contaminación a la liberación. De dióxido de carbono, ¿eh? el CO2. Y además repartir como consecuencia, además de rimbombantes y declarativas propuestas, insisto, de la ONU que nos cuesta a todos 3.000 millones de dólares al año, ¿no? donde el secretario general de la ONU hace una declaración diciendo que la bicicleta es transgeneracional, que además implica eh, una mejora en la calidad de vida para quienes la usan, teniendo en cuenta. Eh, lo que vos decís de que deja afuera a quienes no reúnen las condiciones físicas para poder utilizarla, o las condiciones este, accidentológicas. Sí, 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 sí. de la morfología. La morfología. De... Claro, una geológica. Cosa es en llanura, como no en una ciudad, otra cosa es si te vas a eh, Mendoza. Estamos, estamos diciendo montaña. que esta exagerada y exacerbada, recurrente, eh, promoción, ¿no? De la caminata. Yo no necesito ni que el Estado Otra ni que Otra cosa que me encanta hacer, ¿eh? por eso decimos que no tenemos nada en contra en de eso único, per se. Lo único que te supero es en dar vergüenza. Yo tengo bicicleta también, pero lo único que te supero creo que es en dar vergüenza porque la uso bastante poco, por lo menos mucho menos que vos. Pero digo, acá lo que está en juego es lo siguiente: ¿está el mundo mermado en su libertad eh, ambulatoria? ¿Estamos siendo víctimas? ¿no? de un sabotaje a nuestra posibilidad de desplazarnos sin pedirle permiso a nadie, atravesando cualquier distancia, ¿eh? en la idea esta de aldea global y del mundo sin fronteras en realidad, y por nuestros propios estamos, medios. Estamos en un estado de sedentarismo cada vez más eh, enquistado en nuestra conciencia. Eh, en, en nuestro imaginario colectivo, que no nos damos cuenta de lo prisionero que somos de nuestras propias eh, ciudades, establecimientos. Sí, sobre casa, todo ¿no? en las grandes urbes. Me parece es que, que es un debate, casos, un debate abierto. Sí, sí, es un debate abierto. En algunos casos ha llegado la hipocresía de ponerle a todas estas medidas el rótulo y a veces muy rimbombantemente una Secretaría de Estado de movilidad, cuando en el fondo es todo lo contrario. Y más allá de la argumentación, de cuando, cuando un tipo te dice, no, tendría que ir a visitarla a mi madre o tendría que ir a buscar, no sé. Eh, no sé eh, tendría que ir a tal fiesta o lo que fuere puede ser ir a un oficio religioso a una ceremonia religiosa participar de un evento social eh, ir al lugar de trabajo o ir simplemente a un curso lo que fuere decir no no lo hago porque el tránsito es un caos y realmente el desplazamiento se ha convertido en un infierno si usted lo está experimentando así lo que hay que preguntarse es si eso no es evitable bueno, eso, ¿Y por qué está pasando? Estaría bueno que eso se lo plantee. Ahí está el cercenamiento concreto. Pablo, que eso debería planteárselo el paramédico que está en una ambulancia. Por supuesto, ni hablar. O el bombero bueno, que tiene que ir a pagar un Pensé incendio. en tres servicios. La, por supuesto, el servicio, digamos, de, de emergencias y urgencias médicas, los bomberos y la policía. Vos imaginate, vos imaginate si un policía o alguien que está manejando una ambulancia se tiene que desplazar rápido. Si sí, 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 el tránsito ha quedado caotizado, ¿yo sabes cómo le llamo a esas políticas? Este, permitiéndome una cierta metáfora. Digo, la, la política del colesterol, porque tapona arterias. Claro. No las abre, cierra muy caminos. Buena, muy buena la analogía. política siempre fue abrir caminos. Y quiero hablar algo en términos de justicia social. Para el peronismo, por ejemplo, aquí en Argentina, entre otros, no solo el peronismo, también, por ejemplo, el desarrollismo. Uh -huh. ¿eh? Las políticas que tenían que ver, digamos, que tenían una mirada de desarrollo económico con justicia social, claro. que es la única manera de tener un auténtico desarrollo económico sostenible en el, en el tiempo y éticamente justificado, eh, éticamente validado, siempre pensaban en justamente en promover la capacidad de, de, del grueso de la ciudadanía o de todos, mejor dicho, de todos, eh, de que tuvieran la posibilidad de acceder. Al transporte automotor, al vehículo propio. Claro. ¿Sabés qué respuesta recibí un día de un colega y amigo hace unos años atrás? Cambió el paradigma. Volvemos a los espadachines de lemas o de consignas y frases hechas. Cambió el paradigma. Te pregunto, ¿qué significará eso? No. ¿Qué paradigma? ¿Quién lo cambió? ¿Por qué? ¿Por qué no. cambió? O sea... ¿Cuál era la auténtica política de desarrollo económico, promoción social, ¿eh? la independencia económica y la justicia social el en términos del, parte, del peronismo? El... Claro, era decir que llegue el trabajador, el hombre de la clase humilde, que llegue a la casa propia, que llegue al auto propio, que llegue a. Independencia. Eso era empoderarse ¿no? con una terminología que es de nuestra época. Mm, claro. Y ese hombre, justamente. ¿eh? Solamente la comunidad crece en justicia social y solidaridad con hombres libres, uh -huh. hombres obviamente, varones y mujeres, esto está claro, no debiera ser necesario aclararlo. Había sí, 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 organizaciones libres del pueblo, la idea de organizar, claro. pero además esa idea de la urbe como un despliegue, esta idea de expansión. Y, y la, ¿no? Sí, y es ¿Ha una idea que totalmente. viene de Roma y anteriormente de Grecia, en, en términos del derecho romano. Eh, digamos la cosa pública más allá de, del término para referir de donde proviene república de los asuntos sí, sí, sí. públicos la calle era cosa pública o sea, las cosas comunes y las cosas públicas el pueblo la comunidad es la dueña de la calle eh, y decide cómo se desplaza, y hay un coordinador. La autoridad pública es un coordinador, no un obturador. Claro, ordena, claro, pero ordena para facilitar. Para facilitar y para que todos tengan la máxima posibilidad, no para achicar posibilidades, en este caso, de uso de la vía pública para el desplazamiento. Esto es muy importante conceptualmente, pero tiene que ver también con la enajenación de la cosa pública, tanto ámbitos como asuntos el ciudadano no se apropia de lo público claro. está enajenado, está fuera está privado, está mermado de, que, de participar en la decisión de cómo utiliza lo público de que la calle es del pueblo, tiene profundas raíces grecolatinas Obvio. profundas raíces grecolatinas claro. bueno Pablo, Eso. creo que hemos dicho lo justo ¿Cómo y necesario estamos hoy, pobre acá es que, que cuando matar, uno habla creo. de tránsito es que me, ya me siento, a ver, saliendo de acá eh, y prendiéndome de la bocina para insultar no pero no, no, se, no, pero no 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 pero evidentemente nunca con el conciudadano no, no, es que, no, que pero, está padeciendo lo no mismo pero es que verdad uno, que uno no, de no. los efectos colaterales además de todo esto nunca agarrársela con el conciudadano no no pero por para, supuesto claro pero, queda, pero vale nunca vale para agarrársela decir, con el conciudadano no no como como consecuencia como efecto sí, colateral sí, de todo sí. esto el derrotero de todo lo que dijimos a veces trae grandes saltos de estrés de enemistad entre los ciudadanos. Claro, que es lo que hay que hacer... Turba los, los ánimos. Crispa los ánimos. Y, ¿no? y genera un estado, insisto, de, 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 de psicosis colectiva, de, de, de neurosis, mejor dicho, colectiva, donde somos intolerantes, ¿no? Hay, hay, hay cada vez más... Eh, grados eh, comprobables ¿no? y casos por lo menos sí, que, se, que salen en los medios de agresividad, sí, sí. incluso desmedidas, desproporcionadas sí, sí. por situaciones de, que, que tienen que, que ver con el nuestro conciudadano. Eh, digamos, el conductor del auto de al lado o el colectivero está padeciendo lo mismo que, que uno. ¿no? Entonces, este, en ese sentido, hay que dirigir los reclamos y las quejas a quienes corresponde uh -huh. ¿eh? y no agarrársela con el del lado. No, no. Esto ha sido todo un comentario acerca, esta vez, de la libertad ambulatoria y del tránsito aquí en la Brújula, ¿eh? como nunca antes habíamos hecho. Pablo, chao, hasta luego. Hasta la próxima.